Seguimos en vivo en AsAECA TV y por supuesto en este tercer y último día del quinto congreso vamos a tener nuestro ciclo de entrevistas como todos los días. Pablo Planowski ya se encuentra en el escenario con nuestro primer invitado, que es José Luis Torres Leiva. ¿Cómo están? Acá estamos con José Luis Torres Leiva, director de cine. Estuvo recién en el panel de Chile, las transformaciones de su cine entre 2005 y 2015. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta que me interesa mucho saber. ¿Cuáles son los autores que a vos más te influenciaron o influencian tu obra del cine mundial o del cine chileno? Bueno, del cine chileno, un poco lo que había hablado en la charla. Creo que Cristian Sánchez e Ignacio Agüero son como los directores que marcaron mientras estaba estudiando. Y lo que más me ha interesado en ellos es como su coherencia y también como su reinvención como con respecto a su cine y a su narrativa, y que es algo que también que me llama mucho la atención como de cineastas como de otras partes también. Creo que uno de los cineastas que descubrí junto a Cristian Sánchez cuando me hacía clase fue Robert Bresson, que para mí fue fundamental como su descubrimiento. Después tuve la oportunidad de ver un ciclo de cine que dieron sobre él y me impresionó mucho, bueno, uno que nunca había visto una película así como él las hacía, y nunca volví a ver otra igual. Creo que es un director muy particular y su coherencia del que hablaba anteriormente me parece increíble. O sea, uno ve las primeras películas de él, finales de los 40, hasta la última, que es del año 82, y tiene una línea de coherencia de lo que él pensaba que era el cine, esté bien o no, o esté uno de acuerdo con eso o no, pero que me parece súper rescatable. Yo creo que eso fue lo que más me impresionó, y yo creo que los autores que más me llaman la atención tienen que ver un poco con esa misma coherencia. Y yendo al plano local acá en Argentina, ¿cuáles son autores que vos te parecen destacables? ¿Pueden ser contemporáneos, históricos? Bueno, contemporáneo, muchos cineastas como que tuve la suerte de conocer, como Lucrecia Martel o Lisandro Alonso, que también yo creo que trabajan bajo esa misma coherencia, esa misma exploración. Me parece como muy interesante su cine. Y otros cineastas incluso como que pueden estar trabajando como bajo otra perspectiva, pero que me parece también como bastante coherente y bastante interesante como en eso. Por ejemplo, Daniel Burman también me parece un director como súper interesante dentro de lo que él hace, sus exploraciones. Bueno, tiene una película ahora última también que se acaba de estrenar. El Rey del Once. Me gustó mucho, sí. Entonces, creo que, no sé, por nombrar algunos directores, como que son los que más me han interesado. Y ya que vos sos un realizador, te quería preguntar cómo influencian en vos las nuevas tecnologías, en tanto a la hora de, obviamente, realizar la producción, pero también en todo lo que involucra el proceso de postproducción, si se quiere, en la distribución, la exhibición, cómo afecta, por ejemplo, no sé, la digitalización o... Sí. Bueno, creo que yo nunca he tenido problemas con respecto a los formatos. He tenido la suerte de trabajar desde 35, 16, a digitales en todas sus formas, HD y más análogo. Y creo que en realidad eso responde como a la necesidad de cada proyecto. Creo que cada proyecto tiene su propia naturaleza, sus propios requerimientos. Una película por estar hecha como en digital no va a ser más o menos que una película que va a estar hecha en celuloide. Creo que responde como a otra escala como de valores, que tiene que ver como con las propuestas, con las narrativas. Y muchas veces, bueno, creo que el digital ha facilitado mucho eso. Y hay grandes películas hechas con muy poco presupuesto, con una cámara bastante casera, que en realidad eso es muy secundario. Para mí un ejemplo fundamental de eso es un documental chino que se llama Al oeste de los Rieles, de un director llamado Wang Bing, que realizó en el año 2000 con una cámara casera, como todo manual, y el documental es impresionante. Para mí una de las películas como más importantes como del último tiempo, porque lo que él logra transmitir va más allá de lo técnico. Entonces, en ese sentido yo no tengo ningún problema con hacer una película o en digital o en celuloide, o que se estrene en sala, o tener la posibilidad, no sé, quizás la naturaleza del proyecto es como que se pueda difundir a través de internet. No sé, creo que eso no va a jugar en contra como de la película. Y a partir de esto que estás mencionando, ¿le darías algún consejo a alguien que tiene una primera aproximación al mundo del cine, que quiere...? Sí, que yo creo que eso no debería ser limitante para alguien que está comenzando como a hacer cine o estudiando cine, que no sea una limitante como no tengo una cámara, a lo mejor me puedo conseguir una, o no sé, tengo esta cámara que no es profesional. Yo creo que eso no va a ser como importante. Lo que va a ser importante es lo que esa persona tiene que decir, porque de dónde nace ese proyecto y la necesidad de hacerlo. Como, yo creo que eso es lo fundamental, y eso se nota en una película. Una película puede estar realizada como con todo el presupuesto del mundo, que se vea como bellísima como en pantalla, pero puede ser una película vacía en ese sentido, con lo que tenga que decir. Entonces creo que lo otro tiene mucho más peso. Y te hago una pregunta, hace menos de un mes ganó el cortometraje animado en la ceremonia del Oscar, una película chilena, Historia de un oso. ¿La pudiste ver? Sí, sí, bueno, un cortometraje que se difundió bastante en Chile, se estrenó en sala antes de algunas películas, y bueno, conozco también los directores que son muy jóvenes y me parece que es un premio también como al esfuerzo de ellos. Trabajaron muchos años en ese cortometraje, un cortometraje también como de animación que requiere bastante tiempo y bastante paciencia y dedicación. Y creo que es muy merecido en ese sentido. Hablaban recién en el panel por ahí de la dificultad de hacer cine de género en Chile, y se me ocurre que quizás esto pueda ser una puerta. Como absolutamente, para... o sea, la animación yo creo que es muy poco difundido, no solo como en Chile, yo creo que en Latinoamérica son muy pocos los proyectos que llegan a realizarse en animación, sobre todo como directores jóvenes. Y creo que esto como es una puerta que se abre como a nuevos realizadores y realizadores que ya llevan un tiempo también como trabajando en la animación. Creo que es un género que necesita más difusión. ¿Y a qué crees que es esta poca producción en Latinoamérica de cine de género? ¿A qué se debe? Yo creo que hay, depende de lo que uno pueda entender como con género. Yo creo que hay replanteamientos como de esos géneros, hay como... exploraciones que se vuelven más personales, y me parece que eso puede estar dentro como del cine género. Ahora depende de lo que uno entienda como con respecto como a género, o sea, puede ser una comedia, pero eso uno puede entender que es como una comedia, no sé, como lo burdo de una comedia, pero también hay otras maneras como de abordar eso. Es como, creo que existe, que no haya. Bueno, José Luis, muchas gracias por darnos la posibilidad de esta entrevista y esperemos que la hayas pasado bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Estar parado y abrir una puerta es mucho más fácil. Pero por ahí por la vivencia, digo, creo que con las posibilidades que una persona que está en silla de ruedas tiene, digamos, va desarrollando estas destrezas hasta llegar a habilidades y poder realizarlo con normalidad. Estamos haciendo con Anaí una barra de tragos aplicando recursos de cocina de vanguardia, como son las esferificaciones, como son los nitrogenados, ya sea de líquidos, de alcoholes... Me encuentro en la búsqueda de una carrera universitaria. Entonces algo de teoría sabes, o eso aprendiste solo. Sí, no, en realidad piano aprendí más... Podría ser del lado mío. Y ya tenés pensado venir a estudiar acá a la universidad. Sí, estaría bueno. Mi nombre es Ida, llegué a la Argentina hace más de 40 años, vivo en el conurbano. Vivo en Bursaco, en el conurbano bonaerense. Me decidí estudiar licenciatura en Administración Hotelera en la Universidad Nacional de Quilmes. ¡Me está muriendo el cielo! ¡Mi mata! ¡Hey! Gracias. Entonces la problemática de la violencia todavía no se entiende porque está vinculada al machismo. Y para terminar, ¿cómo fueron los hitos que te marcaron y te llevaron a ser desde estudiante, profesor universitario, periodista deportivo y después este gran difusor de la ciencia? ¿Tenés algunos tips o fueron solamente casualidades que se fueron? Sí, si yo dijera que esto estaba preparado, estaría mintiendo porque yo no sabía. Si yo hubiera sabido que iba a pasar lo que pasó con los libros, los hubiera escrito hace 20 años. Y la construyen con el trabajo, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Si yo no hubiese sido músico o no hubiese compuesto canciones, estaría haciendo escenario, actuando de actor. Estaría dibujando en un escenario. El escenario es un atractivo así fundamental. Viven en mi corazón, dibujando con Dios las vueltas del destino. Nunca antes el continente había tenido esta capacidad de autonomía en la toma de decisiones. Eso es lo importante avanzado. Que una persona que ante un familiar, ante una tragedia como una muerte de un familiar, un ser querido, y dona sus órganos, puede salvar 7 vidas, hasta 7 vidas. Y tenemos que pensar que hay una lista de espera de 4.500 pacientes que están en lista de espera por distintos tipos de trasplantes. Tienen que pensar de que esa posibilidad le permite a esa gente que está en lista de espera tener una segunda oportunidad en su vida, de volver a hacer una vida normal. A la persona que tiene que tomar la decisión, que el que lo hable, la decisión por uno mismo, ¿no? Que lo pueda hablar, que lo pueda charlar. A la familia que tiene que tomar la decisión, yo le diría que... Bienvenidos a otra de las entrevistas de este ciclo de AsAECA TV. En este caso estamos con Martín Iparraguirre. ¿Qué tal, Martín? Sos profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, crítico de cine y también investigador y parte de la organización del Congreso de AsAECA. Participé como expositor, digamos. Sí, ¿no? Sí. No estoy en la organización, pero... Bueno, vamos a comenzar. Me interesa saber tu opinión sobre el estado de la crítica contemporánea. Bueno, yo puedo hablar en todo caso del estado de la crítica argentina. La crítica argentina en los últimos años viene viviendo una suerte de explosión creativa, de algún modo, por la multiplicación de críticos jóvenes que han empezado a surgir en distintas partes del país, por dos factores, creo yo. Uno es, por supuesto, la facilidad que ofrecen los nuevos medios, las nuevas herramientas virtuales, pero también el incremento de la producción audiovisual en todo el país y a partir de la federalización de las políticas de subsidios del Inca y de financiamiento de las producciones que han promovido una suerte que también ha terminado de volcarse al ámbito de la escritura, digamos, ¿no? Hoy en día lo que sucede en Argentina es que hay quizás una sobre oferta de crítica de cine, porque hay muchos críticos que escriben en muchos lados, en muchos blogs, y quizá el problema que tenemos hoy es detectar justamente dónde está la calidad, digamos, dónde hay nuevas firmas que plantean una mirada original, rigurosa y desafiante, digamos, y que de alguna forma implican la renovación de la crítica de los críticos más grandes, que en Argentina tienen un nivel muy notable, digamos, ¿no? Uno diría que Argentina tiene los críticos más importantes y más trascendentes de Latinoamérica, no solamente los clásicos, digamos, Quintín, la gente del Amante, sino también críticos del interior, como en Córdoba Roger Alan Koza, que es un crítico que ya está a nivel internacional, reconocido a nivel internacional, y algunos críticos de Buenos Aires, como Luciano Monteagudo, Diego Brodersen, bueno, firmas que ya tienen un reconocimiento internacional, digamos, ¿no? La situación de hoy, digo, entonces, resumiendo, es que hay una explosión de nuevas, algunas de las cuales son muy prometedoras, pero que el problema se plantea ya ahora a la recepción, digamos, el lector cómo hace para detectar una firma que se despegue del resto y tenga una mirada original, digamos, ¿no? Y a partir de estos nombres que vos mencionás, se me ocurre, ¿es natural una evolución de los críticos a ser programadores o partes de festivales de cine? Porque, por ejemplo, claro, Roger Koza tiene su festival, ahora también Javier Portafuz con el Bafisi como director artístico. Sí, es una actividad complementaria que ha sido tradicionalmente complementaria, digamos, ¿no? Muchos de los críticos incluso se forman no en universidades, sino en espacios alternativos de educación, que son los cineclubes, donde en general hay críticos programando y difundiendo el cine que a ellos les gusta, digamos, ¿no? Entonces, la programación y la crítica son prácticas absolutamente complementarias y que son muchas veces necesarias también para poder repensarse el lugar del crítico desde donde escribe, digamos, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma uno podría plantear que la crítica es una forma de programar, siempre y cuando hablamos de la crítica que no está atada a los estrenos de los jueves, digamos, la crítica periodística que está necesariamente ligada a comentar los estrenos de la semana. Hay otro tipo de crítica que puede liberarse un poco de eso y puede ejercitar una suerte de pedagogía de las miradas a partir de la reseña de películas que considera valiosas y que no se conocen tanto en el ámbito de la distribución, digamos, que no están a la mano en la cartelera comercial, digamos, ¿no? Esa crítica, cuando está criticando esas películas, está ejerciendo una suerte de programación, digamos, ¿no? Y cuando uno programa, también está ejercitando de otra manera la crítica, digamos, porque está seleccionando películas de acuerdo a una idea de cine, que es la que después se vuelca en una programación, digamos. Entonces también está ejercitando la crítica, y entonces es natural que esas dos dimensiones se unan, y que se unan en los festivales de cine, porque efectivamente el crítico de cine es una persona que cuando ejercita su oficio de manera, cuando entrega su vida a su oficio, digamos, cuando vive de eso, que son pocos los casos de todas maneras, son las personas que están más al tanto de la actualidad del cine, digamos. Entonces son los más capacitados también para organizar un programa para un festival, digamos, que tampoco es una tarea menor, digamos, ¿no? Porque en el programa de un festival está planteando una identidad, está planteando una visión del cine, está sentando una posición en el mundo del cine, en el mundo de los festivales, entonces es una tarea muy delicada también. Y a la hora de producir tus propios textos críticos, ¿qué autores son los que te influencian? Bueno, ahí, digamos, uno tiene muchas influencias, ¿no? Por supuesto. De acá de Argentina, los grandes críticos contemporáneos, uno no puede dejar de leerlos porque está discutiendo y al mismo tiempo compartiendo con ellos, digo, Roger Koza, Quintín, Monteagudo, Nicolás Prividera, que es cineasta y es un gran crítico de cine también, Diego Brodersen, bueno, hay muchos grandes críticos de aquí, en Córdoba misma hay muchos grandes críticos también, digamos, pero y a nivel internacional hay nombres rutilantes que también definen de alguna manera una visión compartida sobre el cine, como puede ser Adrian Martin, el crítico australiano, o Jonathan Rosenbaum en Estados Unidos, digamos, ¿no? También James Hoberman en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos sigue teniendo una presencia muy fuerte en la crítica, en la construcción de una crítica, de un canon crítico en el mundo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué autores del cine mundial, cine nacional, si querés, nos podés recomendar? Bueno, hay infinidad en realidad, ¿no? Porque la gran ventaja que tenemos hoy en día es que tenemos acceso prácticamente a, no a toda la producción, porque siempre hay muchos directores que quedan fuera. Digo, el mayor tráfico de bajada de películas sigue los rumbos del cine comercial en general, pero uno puede buscar las películas que van paseando por los grandes festivales del mundo, que llegan acá al Bafici o a Mar del Plata, y que uno las ve ahí en cuentagotas, pero alguien que no va a los festivales también las puede acceder a internet. Entonces ya la cantidad de autores que están a las manos es realmente muy interesante y es y un poco la tarea propia de quien tiene el interés sobre el cine, que tiene un interés de educar su mirada sobre el cine, es aprender a detectar esos autores, digamos. Del ámbito internacional, el cine oriental yo creo que es uno de los cines de más calidad, tanto en el cine independiente como en el cine mainstream. Ahí podemos citar a Xia Sanke, podemos citar a Pichatón Veraceta Kul, podemos citar a John Bonhue, podemos... Bueno, hay muchos, realmente es avasallante la cantidad de posibilidades que hay. Siguen también los grandes nombres siguen presentes también, se siguen filmando. Abbas Kheraustam sigue filmando. Bueno, hay realmente es muy grande la lista que uno podría pensar. Y en el cine argentino también es interesante descubrir los grandes nombres que por ahí no son tan conocidos, pero sí, afuera sí, como Lisandro Alonso, por supuesto, Lucrecia Martel, que va a estar aquí, que estamos todos ansiosamente esperando qué es lo nuevo que tiene para dar. Y después también hay nombres nuevos que están surgiendo, que siguen surgiendo y que uno espera ver qué es lo nuevo que pueden dar. Ezequiel Acuña es un director porteño que a mí me gusta mucho y que tiene una mirada muy particular dentro de un cine ligado a lo genérico también. En fin, hay muchas posibilidades para ver, digamos, y para recomendar. Bueno, muchas gracias por tus palabras, así que después seguiremos con más acá en este ciclo de AsAECA TV. Bueno, muchas gracias. Que piense que esa persona que lamentablemente falleció va a poder seguir viviendo en otras personas. Un poco de chico ya tenía la idea de la hotelería y venía un poquito de la gastronomía y lo que me gustaba estar ahí un poco en la cocina y todo eso, y ahí fue lo que me llevó a la hotelería. Hice un curso muy interesante de orientación vocacional que me marcaba sobre lo social y sobre el hospitalario y todo esto. Entonces me metí en hotelería y un poquito el objetivo que tenía en un comienzo era ingresar a un hotel. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua. El juicio empezó el 22 de abril de 1985 y terminó el 9 de diciembre de 1985, y durante todo ese tiempo pasaron más de 800 testigos, 833 testigos. Yo en el libro lo que traté de rescatar era el valor de los testigos, porque ellos fueron los grandes protagonistas del juicio a la Junta, porque sin ellos no hubiese habido prueba, no hubiese habido condena. Se produce en condiciones muy particulares, que es luego de una dictadura sangrienta, genocida, y con lo que significa el final de una dictadura sangrienta, una normativa que en ningún caso estaba pensada en el momento de su elaboración para este tipo de juicios. Ese día, el 16 de junio, yo a las 10 de la mañana tenía que presentarme, recibir la orden y ir a casa de gobierno. Esto era una oportunidad de ponernos un poco Paca Paca y Canal Encuentro en canales referentes de la región, ser los anfitriones, diríamos, y bueno, y invitar a quienes están pensando la televisión pública de la región, pero también a quienes dirigen y tienen diferentes experiencias. Todavía nos faltan 43. Ahí lo tiene, este es mi Rafa. ¿Qué me dicen? Pero si hasta lleva gafas. Sócrates lo dijo y yo también lo siento. Hallarás la felicidad en el conocimiento. Sócrates, ¿qué dices? Pues ya que vas con griegos, ¿por qué no eliges bien Aristóteles, prefiero? Aristóteles. Matemático, biólogo, astrónomo, filósofo y también epistemólogo. Fue un verdadero sabio. No resulta nada extraño que fuera un paradigma que duró más de 1000 años. Desde la Grecia clásica hasta el Renacimiento, en el desierto medieval, oasis de conocimiento. Respect. Frente a la Universidad Provincial de Ezeiza va a estar el equipo del Atanasio Lanz, este conjunto de Villa España que llegó también de buena manera a la final. Se han cruzado 5-3 este partido. Puede llegar a darse también el resultado de la fase de grupo. Tranquilamente, y la tiene Lisovsky, que quiere enganchar, no puede, llega hasta el fondo. Que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Bienvenidos a otra de las entrevistas de AsAECA TV. En este caso estamos con Iván Pinto, investigador y crítico de cine en Chile. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Nos puedes contar un poco? Estuviste en uno de los paneles recién, ¿sobre qué trataba? Bueno, era un panel que era sobre la transformación del cine chileno, que de los últimos 10 años, que del 2005 para acá, pero también de lo que ha ido pasando con los estudios de cine allá, ¿no? Como poner en relación lo que está pasando con las transformaciones del cine con también el amplio, digamos, espectro también novedoso de los estudios de cine. Entonces, un poco fue una conversación en torno a esas transformaciones, digamos, de los últimos años. Y además tenés presentás un libro en este congreso de AsAECA. Sí, yo estoy participando, participé más bien en un libro que se acaba de editar, que se llama Las rupturas del 68 en el cine de América Latina, editado por Mariano Meisman y que salió publicado por ACAL. Y que es un libro que busca abrir, ¿no?, justamente la pregunta de las rupturas en el cine, digamos, de 68 a nivel de los casos nacionales y sobre todo desde el lado de la experimentación y la contracultura. Y por el lado de la crítica que ejerces, ¿qué autores influencian tu obra? ¿Autores históricos, contemporáneos y no de cine? Podemos dejarla para después esa pregunta, sino bibliográficos. Ah, eso es súper interesante. Nunca me han hecho esa pregunta, qué linda pregunta. Yo creo que cualquier persona que sea así cinéfila y trate como de tomársela así medio en serio, yo creo que es indudable que te va a mencionar siempre Cahiers du Cinéma en la década del 60 y el 50, toda la escuela de Bazin, Truffaut, la ruptura, la Nouvelle Vague. Para todos nosotros, los cinéfilos, yo creo que cualquier persona que esté involucrada te va a responder que esa es una primera influencia. ¿Por qué? Porque ellos hacen una crítica que no solamente es la ruptura, sino que también historizan su ruptura. Ellos miran para atrás haciendo esa ruptura y viendo cuáles son, cómo cambian también, cómo ellos se inscriben en esa modernidad cinematográfica. Creo que es como son muy fundamentales. Desde ahí hay una línea, muchos años muy interesante esa revista, la década del 70 y del 80, el crítico Serge Daney, que es un crítico para mí fundamental. También en mi caso, he leído mucha crítica argentina durante mucho tiempo. De hecho, mis primeros años me formé con la revista El Amante, Seguro, o sea, las revistas de acá que leo mucho, Kilómetro 111, ¿no? Y hoy en día los blogs, Ojos Abiertos, del amigo Roger Koza, es un blog que sigo bastante también acá. Esos son por ahí. Ahora último también he leído mucha crítica norteamericana, que es otra cosa como media novedosa para mí, que no la había descubierto antes. ¿Qué autores? Ahí, bueno, estamos descubriendo a Mani Farber, sobre todo, de algún modo, a Sarris, a Andrew Sarris, a Olin Kael, de algún modo. Estamos tratando de leer un poco ese momento también de la crítica norteamericana que frente al escenario, digamos, europeo y los otros escenarios, es como otra cosa, ¿no? Como que dibuja otra, tiene que ver con la cultura pop, con otros elementos. Hoberman, me gusta mucho, Jay Hoberman. ¿Y cómo es la relación de la crítica en Chile dentro de la industria del cine? Es que mira, nosotros somos, dentro del amplio piño de la crítica de cine, nosotros somos como los... estamos un poquito al margen finalmente del medio masivo, ¿no? Que ahí hay una cosa como de un tipo de crítico, que es el crítico que se instala en el medio masivo, que escribe, que tiene una recepción quizás más amplia y todo. A nosotros nos pasó que desde que comenzamos sabíamos que queríamos otro tipo de crítica, una escritura más ensayística, y entonces armamos la revista para pensar ese espacio. Ahí lo que nos fue pasando fue algo bien bonito, porque por un lado coincidimos también con un grupo o con una ruptura del propio cineasta el mismo año que nosotros salimos, en 2005, que de algún modo teníamos algunos puentes de sensibilidad, de forma de comprender, por generación también. Y después nos ha ido pasando una cosa como más bonita, que es que esas relaciones a lo largo del tiempo se han ido profundizando. Yo te puedo decir, por ejemplo, que el cine, de alguna manera, siento una afinidad de la revista con el cine de José Luis Torres Leiva, a pesar de que cada uno siguió su camino, y no es que estamos todo el día hablando de Torres Leiva, sino que más bien hay una confluencia de influencias cinematográficas que más o menos nos hacen dialogar. Entonces nuestro camino ha sido como bien de afinidades electivas. Ese es el modelo, yo creo, ¿no? Como que ha sido de tratar de generar otro tipo de espectador y otro tipo de audiencia quizás más reflexiva, ¿no? No tan inmediata al palo, digamos, que va y lee y va a ver la película, sino que más bien alguien que está, un tipo de lector que más bien, y un tipo de cineasta también que me parece más reflexivo y que después de ir a ver la película quiere pensar algo y quiere profundizar ese conocimiento. Sí. Y en esta relación que vos hablás del cine, la industria del cine con la crítica, en Argentina, ¿cómo notás este panorama contemporáneo? Hay un claro boom de crítica de cine. Es un país extremadamente cinéfilo, no se conoce otro país que sea tan cinéfilo. O sea, yo no lo conozco, así en nivel latinoamericano lo he visto, pero tienen muchas revistas virtuales, digitales, blogs, tienen escenas como la movida cinéfila de Córdoba, que estaba recién Martín hablando, no sé si habló de eso, pero hay una movida cinéfila, hay 5 cineclubes, una revista de cine, blogs ahí, después revistas digitales, hay tiendas desde revistas académicas a blogs de comentarios, como las pistas cine, o en el caso de más académico, revista de cine documental, a Twitter, bloggers, Quintín me parece que hace una escuela ahí también. Entonces, y otros cines, me parece que el cambio de paradigma acá viene con otros cines, o sea, sin duda, es el gran cambio, me parece, del tipo de crítico, digamos, que empieza a ocupar las redes, que va más por la suya, Eso te quiero preguntar, porque mencionás otros cines, que es la página del sitio de Diego Valle. Sí, claro. ¿Y por qué decís que es un cambio de paradigma? Y es un cambio de paradigma para lo que eran las revistas impresas, proyectos colectivos, y de algún modo una línea, digamos, que tiene que ver con la revista impresa, básicamente. Y yo creo que él entiende el sistema de redes, entiende que hay que acelerar el proceso, de que el tipo de lector de pantalla es completamente otro y tiene otras velocidades y otros procesos, Y él lo que hace es, generalmente genera una plataforma, las críticas son más breves, Es alguien que está completamente conectado a las redes sociales y tuiteando y retuiteando, Y entonces él se apropia de ese escenario, me parece, y lo hace con una inteligencia, conectando cosas, la industria, la agenda de programación, las políticas culturales, el estreno en sala, la situación del cine argentino, como que todo es un lugar de llegada de todas esas inquietudes. Es un cambio de modelo de producción de crítica, y eso, es un cambio de las sensibilidades también, de la forma de escribir y todo. Me parece que hay otras líneas todavía, o sea, sobreviviendo, como Kilómetro 111, la crítica académica, y otras más. Pero bueno, hay una transformación radical, me parece, en la crítica acá local. Bueno, muchas gracias por tus palabras y por tenerte acá en este ciclo de entrevistas de AsAECA TV. Bueno, gracias.